Del pueblo, el apoyo, el agradecimiento al ingeniero, propietario de la Academia Tahuicha Hilera y a ustedes jóvenes por haber realzado la antesala del Día de la Tradición Porteña. Nos dejan una gran lección. Han ganado, han conseguido este reconocimiento muy merecidamente. Esa lección que nos dejan es que nosotros como autoridad sigamos apoyando a nuestros jóvenes, sigamos apoyando al deporte para que el día de mañana podamos hacerle frente. Nos han demostrado de que están completamente bien preparados para enfrentar
a cualquiera de los pueblos del departamento del Beni. Nosotros, como Rurrenabaque, ha sido un honor enfrentarnos a ustedes. Le hago entrega en nombre del pueblo porteño este logotipo que es tradición tradicional de nuestro municipio. En nombre del pueblo porteño. Muchas gracias. Muy orgulloso, contento, el pueblo porteño de tener acá una academia, e igualmente a todos los pueblos que nos han visitado, como Ser Reyes, San Borja y el anfitrión Rurrenabaque, que nos han dado momentos muy alegres. La Academia Tahuichi una vez más nos ha demostrado de que están muy bien preparados, nos han dejado una gran lección de que nosotros como autoridad pues, sigamos motivando, incentivando y apoyando el deporte de cada uno de nuestros municipios. Es una bonita experiencia, primera vez que nos visitan y espero no sea la última, ¿no? Y nos queda un saborcito de que tenemos que trabajar para seguir mejorando. Cumplido sobre todo por el funcionamiento de la mayoría de los jugadores que hemos ido evaluando. Algunos no rindieron como yo esperaba, pero los que más o menos queríamos que ellos vayan superándose, se están superando más, ¿no? Hemos visto que los chicos manejan bien los partidos, ¿no? El objetivo era acá ganar y mostrar el nivel de competencia que tiene Tahuichi. Nos dio el resultado, gracias a mi compañero, porque sin ellos igual no puedo hacer los goles.